Hi, Oscar. Good evening, Oscar. Wendy, can you hear me? Hi. Hey, hello, Wendita. How are you? I am fine. Good, very good, Wendy. Welcome. Thank you. Good, hoy madrugó, Wendy. That's good, that's nice. And Oscar is here too. Hi, Oscar. Oscar Ernesto. Oscar, can you hear me? No. Bueno, creo que está por acá. Ok, Wendy. Hello, Wendita. ¿Qué tal, Wendy? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Va, lista pues, Wendy. Super. Super nice. Ya solo la plataforma ya está hecha, ¿verdad? Ya todo listo. Yo creo que todos sí. Terminaron. Super. ¿Qué tal el fin de semana? Bien, bien. Ahorita ya un poco más relajado, pero la semana pasada sí me tocó bien, pesado en el trabajo. Ay, ay, ay. Y ya que era la última de clases también, ¿verdad? Se le unió sí. Todo. Pero ya vamos a descansar un ratito, aunque sea una semanita. Sí, porque no han dicho cuando inicio. Pensé que eran de corrido. Fíjense que en teoría sí, pero como ahora la modalidad es en línea, hay que mandar toda la información a INSAFORP, entonces ellos tienen que ver ahí todas las participaciones, que esté todos los requisitos que ellos piden para poder promover y darle un diploma al alumno. Así que no es así de fácil. Antes sí era mucho más fácil. Ahora como todo es en línea, se ha hecho más difícil todo, pero por esa razón se ha tardado un poquito más. Hello, Lily. Hello, teacher. How are you, Lily? Qué relaxing. You look very relaxed. Thank you, teacher. Okay, very good. Hello. Fíjese que yo no me he podido conectar de la compu, no sé, no, es que esta compu está bien viejita, entonces mira, estoy del celular, pero el WhatsApp lo tengo en la compu. Ah, ok, y ahí puede hacer la encuesta, ¿verdad? Excelente, ahí téngala ya abierta para que ya estemos ahí listos, ok. Hi, Luis, hello, José Alonso, suena como artist. Hello, Alonso, ok, good evening. Caro, hello, good evening, welcome. Teacher. Yes, Lily. Perdón, otra consulta. Dígame. Es que fíjese que siempre que usted me pasa lista, me dice Lilian Mercedes Chávez Rodas. Y yo creo que en el colegio, es que en el colegio me dicen Lilian Mercedes, bueno, siempre aparezco Lilian Mercedes Chávez Rodas López, pero en el DUI tengo Lilian Mercedes Chávez López. Oye, por lo del diploma, le decía yo, no vaya a ser que... Lo que pasa, no me lo valgan. Lo que pasa, Lili, que supuestamente la lista que yo tengo oficial está basada al nombre que usted proveyó para las clases de inglés corporativo. Ajá, pero yo puse López, dicho. Entonces, fíjese que a mí siempre me lo he puesto como Rodas. No entiendo por qué aparece Rodas. O sea, es más, no sabía que me iba a poner Rodas usted si ya no lo uso. No, yo como desconozco de si lo usa, ¿no? Ajá, Mary. No, o sea, vale, le voy a explicar. Sí, no, yo entiendo, yo lo entiendo, solamente que a mí me dan los listados con el nombre oficial, pero eso lo tuvo que haber arreglado al nomás, usted escuchó, pero yo no puedo cambiar nombres, o sea, ¿por qué razón? Porque yo tengo que respetar la lista que a mí me dio inglés corporativo. Entonces, si usted escuchó que mal le pues decía yo, usted me dijo un día. Yo le dije, pero yo pensé que era pero yo pensé que porque había sido un cambio que ha pasado hace poco. No, ese cambio tiene como 10 años. Ahí se tuvo que haber contactado usted con inglés corporativo porque, por ejemplo, ahorita que vamos a hacer esa encuesta, pues me sale como...
van a pensar que es otra persona y no la van a tomar en cuenta. Porque no me van a tomar en serio. La cuestión está que por un apellido, pues ya no es usted, ¿me entiendes? Sí, teacher, ¿y entonces cómo puedo hacer? O sea, yo no sabía, yo pensé que con lo que le había dicho me había tachado y ya. No. Pero yo escuchaba cambiar. Que me seguía diciendo Roda. Ajá. Incluso, si ustedes saben, yo siempre he mencionado a Cindy, que ni siquiera tuve el placer de conocerla, porque yo tengo la obligación de mencionarlos a todos por nombre completo en las listas. Solo regáleme entonces un minuto y a los demás compañeros las disculpas del caso. Rebeca, hello, good evening. Porque tengo que llamar a mi jefe ahorita porque esto sí es importante, Lili. Oye. Ay, disculpe, teacher, yo la verdad no había comprendido bien que estaba cometiendo un error. Sí, y porque ahorita, solo regálenme, ¿qué? Unos 3 minutos porque quiero hablar con mi jefe a ver qué me dice con el caso de Lili, ¿sí? Por favor. Gracias, teacher. Perdón a los compañeros también. Okay, guys. Hello. Good evening, everybody, once again. Okay. ¿Está por ahí, Lili? Hello, hello. Hola, can you hear me? Sí. Permítame un segundito que me están llamando otra vez. Permítame.
Ok, Lili, disculpen compañeros, ya les tengo su respuesta, Lili. ¿En qué nombre tiene usted en el correo que recibió de inglés corporativo? ¿En cuál correo de todos? Bueno, el correo que tienen que usar ahora para poder verificar toda la información que vamos a llenar en la encuesta. Ustedes recibieron un correo y un mensaje de WhatsApp. Ajá. Ya le digo, teacher, permítame. Dígame el nombre que le aparece ahí porque me dicen que ese nombre se agarró de la planilla del Seguro Social que le mandaron de Recursos Humanos de la empresa. Permítame, ya se lo doy, teacher, permítame. Va, por favor. Oh, okay. Mire, teacher, ay, no, es que me da pena. Si quieres, sigan mejor y me salgo. No, pero ¿y por porque qué? Porque los estoy atrasando a los demás. Mire, la cuestión está que es importante que usted también, si no, usted no hace eso, prácticamente todo el mes estaría perdido para usted, Lili. Permítame. Uh-huh. Así que, si cualquiera de ustedes tiene otro problema antes de hacer esa encuesta, díganmelo. Si hay algo y que ustedes dicen, bueno, no estuvo. Por eso les decía yo, ¿se acuerdan que yo les dije la semana pasada? Van a recibir un correo, van a recibir un WhatsApp, léanlo. Verifiquen que toda la información esté correcta. Si algo está incorrecto, pues me lo hacen saber. Esa era la indicación de la semana pasada. Ok. Me cayó el WhatsApp y dice solo buen día Lilian y de ahí mi nombre no aparece. No, claro, abajo aparece toda su especificación. Todos recibieron un correo electrónico también donde aparece su nombre, el nombre del curso, la fecha de inicio, fecha de finalización. Luis, ¿usted lo tiene? Sí, eso estoy buscando ahorita. Ajá, todo eso lo tienen que tener ustedes. A todos se les envió esa información. Es un correo electrónico de inglés corporativo que se los mandaron el miércoles, por ahí les cayó. Y ese el jueves. Correo trae, el jueves. Miércoles, jueves, trae toda la información de ustedes. Porque ahora solo vamos a hacer copy-paste, como dicen, copiar y pegar, para no estar escribiendo y equivocarnos en alguna letrita. ¿Ok? Trae un enlace y trae unas indicaciones, pero no dice mi nombre. Pero tiene que tener su nombre, todas las indicaciones. No sé, Ana Carolina, ¿usted tiene esa información? Angie, Rebeca. Sí. Ajá, bajito salía mi nombre antes y la fecha de inicio. Sí, todo toda eso. La información, ajá, el curso. Ya hasta el final el enlace. Y era lo último. El enlace es lo mi último. Caro. Sí. ¿A dónde le aparece su nombre completo? Porque a mí solo dice buen día Lilian. O sea, no dice ni abajo. Abajo dice lo que tenemos que hacer y luego aparecen todos esos datos, uh-huh. Cabal, con azulito y aparece ahí mi nombre. La fecha de inicio. Ahí está, todo. Gracias. Aquí el compañero que ahí está. Todo ese correo lo tuvieron que haber leído con gran detalle para ver que su nombre completo... por ejemplo, ahí le ponen buen día, Oscar Ernesto Fabián Medrano. Quiere decir que él ese nombre va a poner en la encuesta, ¿verdad? La orden de inicio, el nombre completo, el día. SAFORP, dice Oscar Ernesto Fabián Medrano, correo electrónico, todo eso lo tienen que poner ahí, ¿verdad? El 26 lo mandaron, compañera. Sí. Pero, Lili. Sí. No lo busque como inglés corporativo, sino como con el nombre de una persona, tiene que aparecer. Sí, ahorita lo estoy buscando. Ok, el miércoles, búsquelo el miércoles. De miércoles a jueves lo mandaron. Miércoles 26. Lo envió Gabriela Castillo. Inglescorporativo.net, ese es el correo. Exacto. A mí me lo envió Elena Méndez. Uh-huh. Elena Méndez me aparece. Elena Méndez, ajá. Sí, son diferentes personas ahí porque son los diferentes administrativos, ¿verdad? Pero ese es el correo, Lili. Entonces ahí le va a aparecer su nombre completo y es el nombre que tiene que poner en la encuesta de ahora. ¿Ok? Y ahí estamos. Ok. Bueno, vamos a esperar ahí que... ¡Ay, no! Pero ya ve, Lili, es que eso tuvo que haberlo hecho la semana pasada. Es que lo que pasa, teacher, es que yo del WhatsApp lo iba a agarrar, pensé que era lo mismo.
Sí, es lo mismo en el WhatsApp también. Es que en el WhatsApp no me parece así. Yo léalo porque ahí lo bien. Tenía más. Léalo bien, dele, mire en el WhatsApp cómo puede salir, ahí puede ver abajo del WhatsApp, no le va a salir todo el mensaje completo, usted le va a dar por ahí ver más y ahí sale todo el mensaje completo, probablemente. Va, ahí encontré el correo, permita. Sí, eso sale es con rodas. Ajá, va. Entonces, ¿qué pasó en ese caso? Porque usted, Recursos Humanos, le mandó ese nombre, aparece usted en planilla, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos hacer ningún cambio de nombres. ¿Por qué razón? Porque pues así aparece en planilla del Seguro Social. Ahora, para la próxima inscripción, pues llame a Recursos Humanos o vea la manera cómo le pueden arreglar eso. Y lo que vamos a hacer ahorita, pues como se aparece con rodas, pues rodas va a estar. ¡Ay, está bien! No hay problema. Entonces, no hay problema. Lili, en la encuesta de ahora, póngale rodas, ¿ok? ¡Ay, perfecto! Uh-huh. Me gustan más rodas de todas formas. Y mire, mañana en la mañana me manda una copia, por favor, un scan de su DUI, ¿sí? Ok, bye. Y vamos a ver cómo se le cambia ese nombre, o y usted también, por medio de Recursos Humanos, verifique ahí por qué se usa. Sí, es que ya le he dicho a la persona varias veces, pero siempre me deja igual. Ah, pues, de hecho, ya no le diga, solo sea ahí parada la par hasta que le cambie, ¿ok? Vaya Lili, bueno, pero ahí está. Tenga, por favor. Tenga, no hay problema, tenga abierto el correo, ¿ok? Well, my friends, good evening, everybody, ¿ok? Thank you for being here, thank you for your punctuality, ¿ok? Hi, Luis, Silvita, hello, good evening. Claudita Peña, hello, ¿ok? Wendy's hello, here, Martita, good evening. Hello, good evening, Oscar Ernesto Fabián, tengo dos. Good evening, teacher. Sí, hello, es que estoy desde el CEL y desde la comp. Ok, that's fine. Ok, Rebeca, hello, good evening. Gladys, ok, hello, Gladys. Ok, my friends, we have today, ok, the last activities, ok, the last activities to practice, ok, and also to finish, right, to finish with this information that I have today, ok. Well, right now, we are going to practice, okay, this part, okay, this is a game, okay, this is a game that I have for you today. This game is very well recognized. No sé si ustedes lo han jugado alguna vez, right? Have you played this? No? Never? Nunca fueron allá donde don, ¿cómo se llama? Don Willy Maldonado. Don Willy, no. Okay. Well, my friends, okay. Today we're gonna review. Vamos a practicar, vamos a repasar. We're gonna review, okay. We're gonna do it for this game. Who wants to be a millionaire, okay? And I have the first contestant for today, right? I have different people for today that are different questions. So we're gonna practice. So I have the first question. This is for Franklin. Okay, Franklin Mauricio, ready? Franklin, there is a question here. Activate your microphone, please, right now. And it says, what do you do in the morning, Franklin? Letter A, I am take a shower. Okay, I taking a shower. I takes a shower, or I take a shower. So my friend, you have to choose A, B, C. Letter B. Can you speak louder? Hable un poquito más fuerte. Letter D. Letter D, I take a shower. This one, okay. Is this your final answer, Franklin? Yes. 100. Okay. Oh, excellent. Big applause for Franklin. $100, but virtual. Okay, very good, Franklin. I take a shower, okay? Remember, para presente, nunca me le pongan el I am, okay? No es, because this is only for third person, no taking, no, this is incorrect, okay? This is Indian, yo tomando,
Ok. Caro Olivet, the second, ok, is for you, my friend. Okay. Easy, Caro Olivet. Where do you live for $200 virtual dollars, ok? It says, I am in San Salvador. I am living in San Salvador. Sí, I live in San Salvador. And letter D, it says, is San Salvador. A, B, C, or D, Carol? Letter C. Letter C. Okay. Yes. This is letter C. Is this your final answer, Yvette? Yes? Yes. Okay, so the answer. Excellent. Very good. Applauses for Yvette. Okay, very good, very good. Nice. Next question. Silvita Robles. For $500 virtual dollars, Silvita Robles, okay? Ready, my friend? How old are you? A, fine, thanks. B, I'm 45 years old. C, I'm 45 old years. And D, it says I have 45 years. What's the answer? A, B, C, or D, Silvita? How old are you? Letter A. Letter A. How old are you? Fine, thanks. Definite answer? Is this your definite answer, Silvita? Uh-huh. Yes. That's it. This is? Yes? Yes, definite answer? Or no? Yes. Let's see here. Correct, Silvita. Okay. How old are you? Is ¿cuántos años tienes? ¿Se parece a cuál se parece? How are you? Okay, so which is different? Okay, ajá, Silvita. Okay, so in this case is I am 45 years old. Lo malo aquí en la I am 45 all years es cuando le dan vuelta. Okay, so this is not correct. Okay, there we go. Okay, Alonso, for 1,000. Okay, Alonso, that's it. Alonso, they are uncountable nouns, my friend. Okay, oil and coins, A, B, money and air, C, money and stars, D, apples and pears. What is the answer? Alonso. Let's see, Alonso. Letter A. Letter A. Oil and coins. Yes. Definite answer, Alonso. Final answer. Yes or no? Yes? Yes. Okay, let me check here. Oil is uncountable. Dijimos que el aceite, ¿verdad? Pero coins son las monedas, así que ese es contable. So, the answer is money and air. ¿Por qué? Porque el dinero y las estrellas, el sí se puede contar, right? Dinero no, pero estrellas sí, ¿ok? Apples and pears, ok, both are fruits, so you can count them, ¿ok? So, I'm sorry for $1,000, my friend. Ok. Let's see next. This is for Wendy. Okay, Wendy. Okay, next question for you, Wendy. That's it. Okay, Wendy. We have, how often do you travel? How often do you travel? A, I don't never travel. I am never travel. C, any answer is correct. Or D, I never travel. Ajá. Ajá. 50. No. A. Letter A. Okay, that's it. Letter A. Is it your final answer, Wendy? Yes. Yes. Okay, let's check. Okay. Ah. The answer is I never
fueron las ajá, y una. Ok, I never travel. Cuando pongan never, ya no nieguen, porque están negando dos veces. Yo no nunca. Okay, so in never you only say never. Okay, so bye bye, $5,000 for you. Okay, my friend Neftali. Okay, Oscar Neftali, the question is for you. What are you doing now? I am cooking. I cook now. Or letter D, I am cook now. A, I am cooking. Letter A, I am cooking. Is it your final answer, my friend? It's my final answer. Yeah, for $10,000. Excellent. Applauses. Okay, very good. Very good. Excellent. Okay, that's it. Next question. Okay, this is for Caro. Okay, Caro. That's it. This is for Caroline. Could you open the door, please? What's the answer? Yes, I can. Certainly. I don't know. Or letter D, here you are. What's the answer, please, Caro? Could you open the door, please? Uh-huh. Tell me, please. Letter B. Letter B, certainly. Is it your final answer, Caro? Yes. Okay, very good. Excellent. Very good. $50,000. Okay, great. Excellent. Very good. Very good. Angie, this is for you, Angie. Okay. It's an expression of time for simple present, or present simple. So now, right now, twice a day, or look. It's an expression of time for present, but present simple. Mm-hmm. A, B, C. Angie, activate your microphone, please. Your microphone is off. Uh-huh. Angie? Sorry? No veo la pantalla, pero... Okay, letter A. Okay, final answer. Let me see. Ah, okay, no. Once a now, este no existe, ¿ve? Este no existe. Era once a day. Remember, once a day, once a week, twice a day, etc. Okay, that's it. So it's not. Okay, that's it. So, next, okay, Rebecca, this is for you, Rebe. What are your duties at work? I am writing reports, reports only. Letter C, I drink coffee and I write reports. What are your duties at work? I drink coffee. Excuse letter me? D. Letter B. Reports. Letter D. D. Ah, okay. Is this your final answer? Yes. Yes. Oh, okay. Very good. Okay. Very good. Coffee. Ah, bueno, porque eso no es parte de su trabajo. Okay, this is extra. Okay, something extra that you do there. Okay, let's go. Okay, let's go over. Okay, the next. Okay, this is what does she do? Lorena, what does she do? She chef. She is chef. She is a chef. And she cooking. For $1,000,000, Lorena. Answer. A, B, C, D. What is the letter, Lore? Letter C. Letter C. Is it your final answer? Yes. Yes. Okay. There we go. She is chef. Letter C and yes. Very good. Excellent. Okay.
vas a preguntar a teacher. Cuando usted hable de una profesión, a ley tiene que ir el ah, ¿ok? O am. That's it. So, that's why the answer is for that. Ok, very good. Ok, aplausos for the contestants. Very good. Excellent. Ok, you did a good job. Ok, so remember, this is what we did. Huh? This is what we did exactly there. Ok, well, my friends, it's time right now. Llegamos al tiempo ahorita, ok, de la encuesta, la vamos a hacer a esta hora, ok, pero primero vamos a pasar la lista de asistencia de este día, ok, so, lo mismo que la vez pasada, necesito sus cámaras por favor activas y que todos estén ahí pendientes para decir pues, ok, ahí está Wendy Jocelyn Cardona de Peraza. Present. Solo que ahorita tengo problema con esta compu y no puedo activarla. Ok, no problem. Pero ahí está oyéndome, ¿verdad? Ok. Rosa Leticia Cerón Hernández de Lara. Present. Present, very good. Rebeca Noemí González Pérez. Hello. Ajá, Rebeca, ok, hello, ok. Oscar Neftalí Guzmán Bonilla. Present. Ok, Juan Abel Iraeta Hernández. Present, teacher. Very good. Hi, Abel. Luis Hello. Alberto Carranza Ramos. Present, teacher. Ana Carolina Serna de Angulo. Present. José Alonso Tejada Esquivel. Present. Lilian Mercedes Chávez Rodas. Present. Anyways, Lili. Cindy Carolina Sandoval Alberto. Absent. Angélica del Rosario Morales Castañeda. Present. Present, Angie. Alejandro Antonio Pérez Acevedo. Alejandro Antonio Pérez Acevedo. Absent. Ok. Caro Livet Rivera Alfaro. Present. Very good. Douglas Inocente Cantón. Douglas Inocente Cantón. ¿Quién de ustedes es compañera de Douglas? Yo me acuerdo que alguien de aquí es compañero de Douglas Cantón. Yo ahorita le llamo, Lorena, para ver qué. Por favor, porque si usted no está aquí, es como que no he hecho nada en todo el módulo. Ok, Marta Alicia Granadillo Catacho. Present. Martita, hello. Claudia Elizabeth Peña Martel. Oscar Ernesto Fabián Medrano. Present. Silvia Roxana Robles Palacios. Present. Gladys de Los Ángeles González de Majano. Present. En Franklin Mauricio Hernández González. Present. Ok, very good. Well, my friends, this is what we're gonna do. Bueno, ahorita yo les quiero compartir esta información y espero que me puedan estar viendo todos. Necesito de su atención porque yo ahorita les voy a explicar exactamente qué es lo que vamos a hacer con la encuesta antes de llenarla, ¿sí? Bueno, como estuvimos viendo, ustedes recibieron el día, ya sea miércoles o jueves, un correo electrónico con toda su información personal, ¿sí? ¿A qué me refiero con la información personal? Bueno, su nombre completo, su número de teléfono, su correo electrónico que usted usa y que proveyó a Inglés Corporativo. También en ese correo electrónico, a mí me lo mandaron por vía WhatsApp. Quiero ver, sería este, por vía WhatsApp, fue este. El que le enviaron a usted algún parecido. Sin embargo, a mí no me aparece aquí mi nombre ni nada de eso porque pues yo no estoy acá. Pero en ese sentido, quiero que le tome atención a esto que aparece acá, donde dice orden de inicio, nombre de proveedor el que se capacitó, nombre del curso, en qué fecha inició el curso,
en qué fecha finalizó el curso y ahí aparece 31 del 8, ¿sí? Quiere decir, chicos, que usted va a abrir, ok, el link que está ahí, ok. En ese link, usted exactamente le va a salir la encuesta, ok, que es esta. ¿La pueden ver todos, la encuesta? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿La ven? Vale. Entonces, vamos a ir ahorita paso a paso cómo tenemos que llenar esta encuesta. Sería bien arriesgado el que usted esté viendo el número y escribiéndolo acá. Por esa razón, lo que yo les estoy recomendando ahorita y es lo que se me ha pedido decirles a ustedes, que copien y peguen esta información acá. Para que usted no diga, Dios mío, se me olvidó el guión. Se me fue un 2, eran 2-2 o 1-3-2. Cuando uno mira 2-0-0-1-3-3, a veces los ojos a uno le engañan en escribir. Entonces, eso es lo que quiero que hagamos ahorita. Quiero que ahorita todos abran el link y tengan esta encuesta de satisfacción abierta. La tienen ya, por favor, y me pueden ir diciendo si ya la tienen abierta. Ya, ¿está? ¿Sí? ¿Todos? No tengan pena en hablar. Ahorita necesito que todos lo hagamos en el mismo nivel. Muy bien. ¿Ya está? Ok, muy bien. Cuando ya la tengamos abierta, lo primero que vamos a llenar esta parte es lo que quiero hacer acá. Dice... Ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionada por el proveedor. Puede copiar y pegarlo. Vayan ustedes ahora al WhatsApp que se les envió o al correo y copien la orden de inicio, que sería el número, aquí se los tengo yo proporcionados. ¿Ve? Según pueden ver, usted va a copiar y pegar y va a aparecer un número 26687-5930-0040, pleca 2020. ¿Ese tenemos? Sí. Yes, teacher. Copiar y pegar. Muy bien. Ahora vamos al número 2. El número 2, usted me le pone ahí nombre completo. Cópielo y péguelo así como se lo dieron en el correo o en el WhatsApp. Porque a veces, por escribir rápido, se nos puede ir una letra rara. Dígame. De lo vamos a copiar del correo de lo que nos enviaron a WhatsApp, dice usted. A usted, Angélica, le mandaron dos mensajes, uno vía WhatsApp y uno correo electrónico. ¿Por qué dos? Porque si no miraba uno, mira otro, ¿verdad? Ahí está toda la información que ahorita estamos llenando. Ajá, pero como usted dice que hay que pegar y copiar, entonces, ¿y de WhatsApp cómo lo voy a hacer? Si yo en WhatsApp lo tengo en... No, no, pero lo puede estar haciendo desde su computadora, del correo. Solo abra una ventana, baje otra ventana, copie y pegue, ¿sí? Okay. Su nombre completo. Cuando tengan su nombre completo, hacen lo mismo con correo electrónico, por favor, ¿sí? Okay. Lo mismo con correo electrónico. Y van a poner el correo electrónico que aparece en la información que le mandaron por el correo. ¿Sí? Todos estamos copiar y pegar ahorita. Copiar, pegar. Copiar y pegar. Cuando hayan pegado ya su correo electrónico, vamos al número 4 y ahí van a copiar y pegar también su número de celular. Copiar y pegar, copiar y pegar. Teacher, yo tengo dos números.
cualquiera de los dos o específicamente los dos que aparecen. Usted, en el correo electrónico le aparecen dos. Oscar. Dos, sí. Ah, pues copie y pegue los dos. Uh-huh. Ok. Muy bien. Listo, teacher. ¿Listo? Después vamos al 5. Bueno, este es fácil. Sexo, ahí le ponen femenino o masculino, dependiendo. Ok. Y ahí le ponen. El número 6 también es bastante importante y delicado. Copien y peguen el nombre de la empresa donde usted trabaja, exactamente como se lo mandaron de inglés corporativo, porque así es como Recursos Humanos manda la información a la empresa, ¿ok? Y ahí va a poner el nombre de la empresa que usted labora. Listo. ¿Estamos bien todos? Ok. ¿Sí? ¿Cómo vamos, Angie? No me abre, teacher. No me abre esto. Tiene que abrirle, Angie. O sea, la encuesta sí. Y el correo también. Ahí. Eso estoy tratando ahorita, pero está lento. En la mesa. Franklin, ¿vamos bien? Mira, sí. Lili. Sí, teacher, todo bien. Ok, Rosita. Bueno. Listo, teacher. Vamos ahorita en el número 7. En el número 7 dice nombre del proveedor y aquí le da clic y ahí le va a desplegar el montón de lugares donde se dan las clases de inglés también. Pero usted va a buscar acá, inglés corporativo, en paréntesis, Regal International SADC. ¿Sí? Y lo escoge. ¿Lo tenemos? Okay. Yes. Muy bien. El número 8 dice nombre del curso, copia y pegue, inglés principiante, módulo 2. Nombre del curso, inglés principiante, número 2, ok. Inglés principiante, módulo 2. ¿Estamos ya? ¿Sí? Dígame. Hi, teacher, perdón que hace unos minutos me conecté. Hola, hola. Sí, dígame, Douglas mister. Cantón le saluda. Hola, hola. Uh-huh. Teacher. Sí, Luisito. En el número 8, con todo y las comillas. Puede ir comillas o si no, quíteselas. No importa. Okay. Uh-huh. ¿De dónde copiamos para el número 8? Usted tiene un correo electrónico que recibió el día jueves. Ahí está toda la información que usted tiene que copiar y pegar ahorita. Ok. Se lo pudo haber enviado Gabriela o si no, Elena. Una de los correos de ellos dos de inglés corporativo. Ok, verifique, sí, ahorita por favor. Ahorita lo estoy viendo, teacher. Ahí está toda la información, Dublita. Oye. Ok. Bueno, a partir del punto 9, chicos, esto ya es parte suya, ¿ok? Usted, y según su percepción acerca de la clase que tuvo conmigo durante todo el mes, de 8 a 10 de la noche. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Siente que 2 horas es suficiente? Siente que es muy poquito, etcétera. Aquí tenemos insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Y usted pues pone aquí un puntito en donde usted considere el correcto para usted. El segundo dice, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Sí? Los temas que vimos, ¿ok? Todos los contenidos que vimos en este tema, en este módulo 2. Lo mismo, usted va a seleccionar uno, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. Número 3, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? La plataforma, Zoom, ok, cuando los mandábamos ahí a los grupitos a ensayar, ¿les pareció que estamos teniendo unas buenas herramientas tecnológicas? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno
o excelente. Usted le pone ahí su percepción. Cuando ya tenga hecho la número 9, me dice, por favor. Le voy a dar un tiempito aquí para que lo hagan ustedes solitos. Ya. Yeah. ¿Listo? Listo, uh-huh. Teacher. Muy bien. Ya, yeah, teacher. Muy bien, Lili. Uh-huh. Angie, ¿cómo vamos? Silvita, ¿cómo vamos, Silvita? Teacher, fíjate, yo le iba a pedir de favor si me podía explicar, porque como entre ayer y ahora me he estado trasladando de casa y estaba ayudándoles porque ahorita me hicieron el favor de traerme unas cosas, entonces no escuché la verdad desde el principio. Ay, estuvo... Bueno. Ay, pero... va a disculpar. Va, tiene el correo abierto, ¿verdad, Silvita? Sí, es que en el WhatsApp lo abrí. Sí, pero tiene para copiar y pegar la información, ¿verdad? Sí, porque estoy conectada de un teléfono, porque ahorita la compu no la he podido conectar, pero estoy con un teléfono y con el otro estoy en el correo, en el WhatsApp, donde me mandaron de inglés corporativo. Vale, pero lo que yo no quiero es que usted vaya a ir número por número escribiendo. Yo solo quiero que copie y pegue, porque se puede equivocar en escribir los números. Vaya, okay. ¿Puede hacer eso? Sí, mi hija me va a ayudar porque ella sí sabe hacer eso. Va, porque si está en su celular, tenga mucho cuidado, por favor, porque con un número que dijiste o una letra mal puesta, pues ahí no, ya no sería válida su participación. Uh-huh. Vaya, en la 1 dice, ingrese el número completo y todo lo demás, lo que aparece, lo que tengo que copiar y pegar es el número que está ahí en el ejemplo. ¿En el cuál ejemplo? Es que ahí dice. Es que ahorita, Silvita, usted tiene que tener abierto su correo que le mandaron. Esa es la información que usted tiene que hacer, ¿sí? Ah, bueno, permítame. Entonces, métete al correo. No. Hay un correo ahí que tienen que ustedes recibieron. Sí, ahorita, permítame. Va. Es que lo había abierto desde el WhatsApp. Este número es el genérico para todos. Todos tienen que tener en el número 1 este que tengo yo en pantalla ahorita, ¿ok? Este. El nombre completo, pues ahí ya es el nombre suyo con el que usted ingresa a las clases, ¿verdad? Con el que se... El correo electrónico también, el que usa para las clases. El que usted proveyó en inglés corporativo. El número de celular también, sexo, aquí ustedes escogen, la empresa donde trabaja. Bueno, para los demás, vamos aquí, ¿verdad? ¿Sí? En la número 10, chicos, van a poner la fecha del curso, pero quiero que me le den clic al calendario, ¿sí? Y la fecha del curso que comenzó es el 27 del 7. Quiere decir que aquí van a buscar, sería, denle en julio porque ahorita está en agosto y me le ponen 27 del 7 del 2020, ¿sí? Y terminamos ahora que es 31, me le dan al calendario acá y en agosto me buscan el número 31 y ahí le sale 31 del 8 del 2020, ¿está bien así? Yes. Sí. Ready. Muy bien. Cuando ya tengan esto, chicos, nos estamos acercando a la parte crucial, así que listos con sus oíditos. En el número 12 dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Quiere decir, si ustedes están contentos con las clases que recibieron conmigo, si les gustó el curso, si sienten que aprendieron, usted me le pone ahí satisfecho. Si es lo contrario, pues pone insatisfecho. ¿Ok? ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Y ahí me le ponen, por favor, el número 12. La respuesta que usted escoja. ¿Qué dice? El número, teacher, perdón.
Hola. Hola, el número, hijo. No, ¿cuál no número? Que leí cortado. Estamos en la número 12. En la, ajá, número 12, ¿sí? Ahí, ajá, solo tiene usted dos opciones. ¿Está satisfecha con su clase de inglés impartida por mí o está insatisfecha? Usted le da clic ahí a la opción, ¿ok? Ajá, va. Ya, ya está. Sí. Va, muy bien. ¿Todos tienen ya la 12 completa? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, muy bien. Ahora vamos a la número 13. En la número 13 quiero que usted escriba ahí algunos cursos que usted quisiera aprender extra de inglés. Quizás otro idioma, automotriz, computación, cocina, etc. ¿Ok? Esa es la número 13. La número 14 dígame, Douglas. Teacher, no, soy Luis. Ah, Luis, perdón. En la 13 puede ser uno o varios. Sí, usted puede escribir ahí los que ustedes quisieran, ¿sí? Ah, ok. Leta, pues. Va. Va, solo me espero. Yo les voy a dar tiempo para que hagan la 13 y 14. Solo escuchen la última indicación importante, ¿ok? Ok. Cuando ustedes terminen la 14, ¿ok? Va a decir ahí comentarios, ¿sí? Comentarios. ¿Ya vieron ahí que dice comentarios? Ahí sí. Usted escriba, ¿verdad? Ahí algún comentario. Bueno, yo estoy muy feliz, etcétera, etcétera. O me siento un poco insatisfecha. No sé, primero Dios que no, ¿verdad? Pero bueno, comentarios. ¿Cuándo me le den? No me lo vayan a dar en enviar todavía. Cuando ustedes le den en enviar, le va a salir esto. ¿Me ven todos esta página? ¿Me ven este dibujo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Quisiera que todos me dijeran que sí, por favor. Sí, sí, teacher. Sí, sí. Va. Cuando le salga esto, chicos, por favor, cuando le saca esto, me le toman una foto a esta parte donde dice, gracias, la respuesta se ha enviado. Y inmediatamente me la mandan al grupo de WhatsApp que tenemos nosotros en el curso, ¿ok? Ok. Cuando le den enviar a su información, pero revisen la encuesta que esté bien otra vez. Cuando le salga esta pantalla, por favor me le toma una foto o una screenshot y me lo manda al grupo de WhatsApp y me le pone su nombre completo como usted está en la clase de inglés, ¿ok? Quiere decir que yo quiero ver 19 fotos en el grupo de WhatsApp, todas con el nombre suyo abajo, completo, ¿ok? Y con eso nosotros estaremos terminando esta parte de la encuesta, ¿ok? No se les vaya a olvidar lo último. Esa es la confirmación para nosotros que usted llenó la encuesta. Si no manda la foto, puede haber problema, porque pueda que se pierda y después digan, no, Franklin nunca mandó nada, pero nosotros tenemos el respaldo que sí lo hizo. Así que por eso es importante que me manden esa foto, por favor, al grupo de WhatsApp que tenemos en la clase. Rosa Leticia Cerón Hernández de Lara, muy bien. Ana Carolina Cerna de Angulo, muy bien. Claudia Elizabeth Peña Martel, muy bien. Ok. Vamos a esperar a los demás compañeros que vayan terminando. La pregunta uno para ver si me indica usted si está bien. Dígame. Le quería mostrar cómo respondí la pregunta 1 para que usted me indique si está bien. Sí, dígame, Silvita. Uh-huh. Solo que yo aquí no le puedo ver desde celular. Se mira bien, bien pequeño. Pero si gusta, me lo dice. Oscar Neftalí Guzmán Bonilla, muy bien. Es 26-687-59-30-00. Ahí se le comió el guión. Ya ven, no me lo dijo. No, se lo voy a repetir. Va, dele. 26
687-59-30-0040. No me menciona el guión y aparece un guión. 26-687-5930-0040. Ah, ok, ahorita se lo pongo ahí. Vaya, ve, ahí, por eso necesito que copien y peguen esa información. Copie y pegue, por favor. Lilian Mercedes Chávez, muy bien. Franklin Mauricio Hernández, perfecto. Rebeca Noemí González Pérez, muy bien. Marta Alicia Granadillo Catacho, perfecto. Ok. Teacher. Dígame. En la 13 que usted dijo que mencionáramos otros cursos, ¿sí?, que son de nuestro interés, uh-huh, uno o dos, o los que, o sea, con uno suficiente. Pues lo que usted quiera. Por ejemplo, usted quisiera aprender cocina. Ah, entonces me gustaría aprender cocina y cursos como INSAFOR. Recuerde que tiene una gama muy amplia de cursos, ¿sí? Ahí lo que ustedes quieran. ¿Sí? Ah, y los comentarios, ¿qué es lo que personales dijo usted? Sí, esas son cosas suyas que quisiera mencionar. Y si y no tiene, pues ponga ahí, bueno, yo estoy satisfecha y no tengo ningún comentario, etcétera, ¿verdad? Ah, sí. Ahí es. Cuando, Angie, cuando uh-huh, me envíe la encuesta, me le toma la foto donde dice gracias, ¿ok? Está abajo de enviar. No, o sea, usted me le va a dar clic en enviar y automáticamente, mire ahí mi pantalla. Ya, yeah. Ahí dice gracias, a eso le tomo captura. A esto me le toma la foto, por favor, y me la manda al grupo de WhatsApp con su nombre completo, ¿ok? Va, está bien. Y ahí hemos terminado ya. Muy bien, quiero ver por acá. Oscar Ernesto Fabián Medrano, muy bien. Luis Alberto Carranza Ramos, perfecto. Carol Iber Rivera Alfaro. Juan Abel, muy bien, Juancito. Ahí estamos. Todavía nos faltan algunos compañeros. Necesito este niño Alejandro. ¿Quién me puede hacer el favor de llamármele Alejandro? Un compañero de ustedes que ya terminó. ¿Cree que me puede hacer ese favor? Si quiere le llamo yo, pero sí, no sé si aparece el número en el WhatsApp. Sí, por favor. Es que lo voy a buscar. ¿Qué apellido es? Es necesario que él lo haga y no sé por qué no está acá. ¿Qué apellido es Alejandro? Por favor, me confirma. Ya le digo ahorita si está él acá con el nombre. Ya le digo. Que no fue él el que escribió hace un rato que estaba trabajando. Él fue, perdón. Quiero ver. Dice Alex, no sé. Ah, sí, él es, ¿verdad? Sí, dice que está trabajando. Debe estar en cierre de mes ahorita. Pero no necesito que haga esa encuesta. Necesito que la haga. De verdad que sí. Pero llámele, Melili, por favor. Uh-huh. Están cayendo más ahorita. Les mando la confirmación. Me voy a salir para llamarle, teacher. Y ya voy a regresar. Va, por favor. Douglas Inocente Cantón, ya te recibí. Y Wendy Jocelyn Cardona de Peraza, muy bien. José Alonso Tejada Esquivel, muy bien. Uh-huh. También me acaba de caer Gladys de Los Ángeles González de Majar. Perfecto. Tengo 16, todavía me hacen falta algunos. Ya solo un par de personas quedan, Tichi. Sí, quedan dos personas ahorita. Uh-huh. Okay. Rosa Leticia, Ana Carolina, muy bien, Claudia, uh-huh. Elizabeth, Oscar Neftalí,
Marta Alicia, Rebeca Noemí, Franklin Mauricio, Lilian Mercedes, Juan Abel, Caro Libet, Luis Alberto, Oscar Ernesto, Douglas Inocente Cantón, Wendy Jocelyn, José Alonso Tejada, Gladys de Los Ángeles, y ahorita, muy bien, Silvita, Silvia Roxana Robles. Quiero contar ahorita, voy a contar cuántas personas tengo ahorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. ¿Quién me hace falta ahorita? Quiero ver. Juan ya lo mandó. Estamos con Oscar Neftalí. Oscar Ernesto ya la mandó. Oscar Ernesto. Así es, teacher, ahí está. Oscar Neftalí y Oscar. Lorena, teacher. No. Ángel lo acaba de mandar, teacher. Angélica, muy bien. Entonces, pero me hace falta alguien también. Quiero ver. Gladys ya está, ¿verdad? Alonso ya está, Rebeca también. Wendita, ¿ya está Wendy? Sí, Wendy Jocelyn, Luis Alberto, Ana Carolina Serna, Silvia, ok. Angie también ya lo mandó. Franklin, ya está el suyo, Franklin, sí, ¿verdad? Sí, teacher, ya lo envié. Franklin Mauricio, sí, ya está. Sí, ya lo envié. Oscar Neftalí Guzmán, muy bien. Oscar Ernesto. Oscar Ernesto Fabián. Quiero ver el de. Hola, teacher. Oscar Ernesto Fabián Medrano. Dígame, Lili. Me costó comunicarme con él porque costó que contestara, pero al final me contestó y me dijo que si le da unos 20 minutos ya se va a conectar porque va manejando. Va. Bueno, quizás lo voy a esperar, ¿verdad? Bueno, los demás creo que no, porque igual ahora teníamos clase cortita, ¿verdad? Para hacer esto. Voy a mencionarlos, ¿sí? Y por favor, me confirman que están aquí por la asistencia, ¿ok? Vamos a Angélica del Rosario Morales Castañeda. Angélica. Hello, Angie. Angie. Angélica del Rosario Morales Castañeda. Hola, teacher. Ok, hello. No, present. Ah, ok, muy bien. Angel. Que traba todo, teacher. Ya es lo último, Angie. No se preocupe. Ok. Wendy Jocelyn Cardona de Peraza. Present. Rosa Leticia Cerón Hernández de Lara. Present. Rebeca Noemí González Pérez. Present. Oscar Neftalí Guzmán Bonilla. Present. Juan Abel Iraeta Hernández. Present, teacher. Luis Alberto Carranza Ramos. Present, teacher. Ana Carolina Serna de Angulo. Present. José Alonso Tejada Esquivel. Present. Lilian Mercedes Chávez Rodas. Present. Cindy Carolina Sandoval Alberto, absent. Angélica del Rosario Morales Castañeda. Present, teacher. Alejandro Antonio Pérez. Absent. Carol Ivette Rivera Alfaro. Present, teacher. Douglas Inocente Cantón. Present, teacher. Marta Alicia Granadillo Catacho. Present. Martita, ok, hello Martita. Claudia Elizabeth Peña Martel. Oscar Ernesto Fabián Medrano. Present. Silvia Roxana Robles Palacios. Present. Gladys de Los Ángeles González de Majano.
Present. En Franklin, Mauricio, Hernando, este, eso quedan de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo importante, ok, chicos, que con el INSAFORP a sus empresas les va a mandar el diploma. ¿Ok? Entonces estamos, chicos. Muchísimas gracias. Me voy a quedar yo un ratito por acá esperando al compañero. Ok, Eli, si le puede dar aquí, por favor. La carita. El último favor, Lili del Mundo. Está bien, okay. No, lo que pasa es que me contestó la esposa, creo yo, y yo. Le hablo porque le hable Alonso. Que le hable Alonso. Ok, Alonso, ok, ok, hágame un abrazo. Ok, guys, have a wonderful, ok, beginning of the week, nice Monday, well, nice night, beautiful day, nice to meet you guys. Okay. See you soon, ¿verdad? No se sabe. See you okay. Bye, see you soon. Bye, gracias por todo. Ya saben, a la orden. A la orden, ok. Bye, Lore, bye, Oscar, bye, Claudita, Franklin, bye, 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 Wendy, bye, Dita, bye, 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 Lily, have a nice night, bye, bye, Alonso, bye, goodbye, see you. La voy a estar molestando, teacher, para... Ah, ok, ajá. Para los libros y los audios y todo eso. Súper. Me voy a comenzar a pensar y se iba a marcar a ellos. Tú me dices más un tipo de libros que usan. Tengo Frank Sandra, tengo de niños. Adiós, la verdad. Igual trabajando de las parecidas y todo eso también. Ok, ella escribió como... Ok, bye, see you.